tanto legales. Queremos informarles que el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Edmond Comacovic, no nos acompañan en este inicio, toda vez que se trasladaron al municipio de Pailón a la entrega de obras por el aniversario de este municipio. Quiero también recalcar que esto es transmitido en vivo en las redes sociales, página del Facebook de la Gobernación, página del Gobernador y por supuesto plataforma del Zoom. Quiero saludar al doctor Germán Andrelo, miembro de la Comisión de Recuperación de la Autonomía. Doctor Luis Yáñez, miembro de la Comisión de Recuperación de la Autonomía también. El señor Fernando Vargas, miembro de la Comisión de Recuperación de la Autonomía. Saludos cordiales para parlamentarios nacionales, senadores y diputados, asambleístas departamentales, secretarios departamentales, directores del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. A continuación, les voy a ceder la palabra al doctor Germán Andrelo. Gracias. Se escucha bien, ¿no? No hay mucha redundancia. Un sentimiento mío particular. Estaba pensando en este momento, antes de dirigirme a ustedes, cómo podría yo encarar esta primera reunión, este inicio, digamos, de la formación y preparación en un tema tan importante como es el tema de una nueva administración que estamos planteándole al país. Ustedes más que nadie saben que las respuestas que han habido de los diferentes niveles, hasta de Evo Morales, hasta el propio presidente, hasta ya desafiando, digamos, para asumir el reto de ganarla en el país federal, digamos. Entonces, interesante, uno se pregunta por qué lo dicen, por qué no lo dicen. Cuando uno... si es boxeador, uno mira, lo mira personalmente o le pasa un montón de películas, se llama visualización mental. Yo como neurocientista les hablo de la importancia, digamos, de lo que significa el trabajo cerebral antes de poder salir a un discurso, a un mensaje, ¿no? Tenemos que trabajarnos. Y si uno puede entrenarse 10, 20 veces antes de decir lo que va a decir, mucho mejor, digamos, ¿no? Porque lógicamente tenemos certeza y somos creíbles cuando salimos a hablar. Esto que estamos haciendo ahora es parte de eso, ¿no? Es la técnica de formación, de prepararnos para poder dar certeza de lo que decimos, ¿no? Es posible que tengamos hasta que moderar la forma de expresarnos con respecto al adversario. Tengamos que intentar, porque lo que tenemos que hacer es convencer ahora, ¿no? Convencer, tenemos que convencer a la gente. Si de aquí a un año, dos años, en este debate vamos a ir a un referéndum, que es lo más probable, la gente tiene que votar por el sí, no tiene que votar por el no, pues, ¿no? O sea, hay que enamorar. No es pues al amigo que uno convence, ¿no? No es al del mismo partido, del mismo grupo, la misma fraternidad, de su pueblo o su vecino, es a que piensa diferente, hay que convencer, ¿no? Entonces uno tiene que prepararse no solamente en información, en conocimiento, sino en capacidad de comunicación, de persuasión, ¿no? Como yo convenzo a este que no cree en lo que yo estoy planteando de que él vaya en la misma línea, ¿no? Eso es fundamental, eso es lo que tenemos que aprender nosotros. O sea, todos los días se aprende, yo soy el mayor de acá y sigo aprendiendo, digamos. Todos los días, hoy día uno de los residentes nuestros, yo formo neurocirujanos, dice un término que no lo conocía yo. Seguramente lo ha revisado, ¿no? Porque ellos tienen más tiempo que yo para poder revisar la literatura internacional. Y le pongo debajo, con mucha humildad, gracias por la información. Todos los días se aprende algo, digo. Pues ya queda contentísimo, residente, ¿no? Porque está en formación, primero o segundo año de formación, y ya se adelantó y me hizo conocer algún término que yo no conocía, digo. Fíjense ustedes que importante que es asumir ese rol y ese papel. O sea, nadie es producto terminado. Todos estamos en formación y aprendizaje. Eso es importante. Y si vamos a cambiar la historia de este país para el beneficio de la gente, no de nosotros, de la gente, de la familia de cada uno de ustedes, de sus hijos, de los nietos, de todos, tenemos que ser protagonistas convencidos. Entonces, el objetivo de esto es eso, ¿no? Y saber... me preguntaba
Yo creo que tenemos que comenzar, cada uno de ustedes debería anotar preguntas. Para uno tener respuesta tiene que tener preguntas, ¿no? O sea, tiene que preguntarse, ¿no? Y yo he tenido la suerte, ahora en estos días, de que, empujado por el gobernador, que al final es eso, terminamos la comisión hablando de autonomía y ahora ya estamos hablando de federalismo, ¿no? De que me entrevisten de todos lados. Lógicamente que el protagonismo lo lleva el gobernador y nosotros hacemos el papel que ustedes van a hacer también, digamos, ¿no? Y estaba con Joe Garandi a la mañana con Radio Fide, que sale a nivel nacional. Después estaba con Herbol y eran 5 periodistas, digamos, de diferentes radios de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz, etcétera, del Alto, respondiendo. Y así, varios niveles. Y lógicamente cuando aparecen 3 o 4 periodistas, le hacen 3 o 4 preguntas diferentes, ¿no? De qué es lo que quieren, cuál es el objetivo, es una justificación, cómo lo van a hacer, cuál es la metodología, qué están planteando ustedes, hasta dónde van a llegar, no es separatismo esto, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y uno tiene que tener la respuesta, pues, ¿no? Entonces, estos eventos son para que entendamos bien qué estamos planteando. Y que sepamos además, una de las preguntas, por ejemplo, que dicen, y están, se lo ponen, qué sé yo, al alcalde, o se lo ponen al de Cochabamba, o a Arias de La Paz. Dicen, sí, sí, está bien, yo me sumo, digamos, al federalismo, pero no es el momento, digamos, ¿no? O sea, algún errorcito tienen, o por algo lo están planteando, digamos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, uno tiene que tener una respuesta para eso, ¿no? No es tiempo ahora. Pero ¿cómo no es tiempo ahora? Digamos, yo me cuestioné esta mañana. Pero si hace 150 años Lucas Mendoza de la Tapia ya lo planteó en 1871. Y hubo una convención para definir si íbamos a ser un país unitario, un país federal. Y de los 52 que eran que iban a definir, 32 votaron por seguir siendo centralistas unitarios y 20 ya, casi la mitad en esa época, hace 150 años, dijeron que querían avanzar en la Bolivia federal. Entonces, esto es un tema, yo lo decía esta mañana, está en el ADN de los bolivianos avanzar en un proceso descentralizador. Entonces, fíjense ustedes qué importante que es todo esto que vamos a hacer. Esto que ustedes están planteando, no saben cómo lo extrañé yo cuando fui, después de haber salido del comité, salí electo como senador aquí en Santa Cruz. Ganamos con el 50%. Y me acerqué a todas las instituciones, a la gobernación de la época, al municipio de la época, al sector productivo, etcétera. ¿Ustedes creen que ayudaron a hacer este tipo de cosas? Nadie. O sea, nosotros somos los guerreros, los atenienses, los de Egipto, todos los imperios, Carlomagno, todos los imperios han tenido sus soldados. Y los soldados eran la prioridad. Los preparaban, musculosos, preparados, psicológicamente vencedores, ¿no? O sea, cuando uno es vencedor con el cerebro, cuando vence con el cerebro, no importa que sea liquichiri, flaco, que tenga una pierna corta, no interesa. Lo importante es el objetivo, voy a ganar, este es mi objetivo, voy a perseguirlo. Eso es lo que nosotros queremos, eso no pudimos hacerlo nosotros. Y a mí me encanta, me llena de orgullo verlos ustedes sentados acá, digamos, ¿no? Preparados para ser guerreros de esta Bolivia diferente, preparada para dar solución a los problemas de la gente, ¿no? Es espectacular. Nosotros tuvimos que crear un grupo de voluntarios, 7 grupos de 10 cada uno, 70 muchachos, que se llamó Santa Cruz en Acción, que los concientizamos, igual que estamos comenzando aquí, lo hicimos, 70 muchachos, que no le costó un peso al Comité por Santa Cruz, que ellos pusieron su computadora, su gasolina, su movilidad, y se movieron por los 56 municipios. Y me acompañaron algunos de ellos a Potosí, a todos lados, para poder generar la conciencia que necesitamos, lo mismo que estamos haciendo. No, pues no estamos, ya conocemos el camino. Como la gente sabe su lugar en la rotonda, ya nosotros conocemos por la experiencia previa de cómo se consiguió avanzar en el proceso autonómico. No le planteamos al país la autonomía que queríamos, le planteamos que era el ideario, la autonomía, el beneficio, igual que ahora planteamos el federalismo. O sea, no fuimos a un referendo que ese rato, lo trabajamos, lo socializamos. Un cabildo, 2 cabildos, 3 cabildos, 4 cabildos, iniciativa legislativa ciudadana, 500 y tantos mil, 500, casi 500 mil personas votaron por el sí,
fuimos a un referéndum, lo ganamos, era vinculante, asamblea constituyente, y después un referéndum. Fíjense ustedes cómo los pasos que vamos a seguir son casi lo mismo, casi lo mismo. O sea, solamente que yo creo que esto está más trilladito, mejor que en aquel momento fue disruptivo, o sea, no había nada en la Constitución. Ahora tenemos autonomía, aunque esté tan en la Constitución. Es cuestión de más competencia, agregar la parte judicial, una serie de cosas, digamos, para avanzar en este proceso. Entonces, esto es el inicio de esta preparación que tenemos que tener todos. Ustedes son los guerreros de este objetivo, y cada uno de ustedes tendrá a su vez sus propios guerreros, digamos. Si cada uno de ustedes tiene 10 que ustedes se comprometen a preparar, ya no van a ser, pues, ¿cuántos habrán acá? 60 por 10. Ya son 600, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces, y esto solamente hablo en Santa Cruz. Apenas son 56 municipios. Nosotros preparamos 10 por cada municipio para ir a todos los municipios, formarnos y prepararnos. No hay que cansarse. Si uno convence a la gente se suma. Comenzamos con 150 mil personas el primer cabildo, 300 mil el segundo, 500 000 el tercero cuando votamos por el sí, y 1 millón de personas en el cuarto, para que se cumpla lo que el referéndum había dicho. Fíjense qué importante es la conciencia, ¿no? La conciencia de la gente. Entonces, eso es el objetivo de estos cursos. El día lunes se va a hablar un poco de historia, de lo que sucedió, de todas estas luchas que hemos hablado, de Lucas Mendoza de la Tapia, 5 años después Andrés Ibáñez por igualitario federal lo matan en el 1876, 20 años después La Paz quiere el federalismo, hace la guerra federal, los pueblos indígenas querían también autodeterminación, lo utilizan, Zárate Vilca era su principal aliado, son los que terminan matando gente y avanzando, ganan la guerra federal, se quedan como centralistas, como unitarios, y mandan matar a los liderazgos de los pueblos indígenas. Entonces fíjense ustedes que nada es al azar, digamos, ¿no? Nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Nosotros queremos hegemonía, pero de conciencia. O sea, que nuestro pensamiento, una cosa es hegemonía, o sea, cuando uno como liderazgo asume la conducción. Santa Cruz, los liderazgos nuevos son ustedes, los que van a cambiar la historia de este país, y van a hacer que Bolivia esté en los primeros de América Latina, son ustedes. O sea, no somos nosotros los que ya estamos de ida, digamos, son ustedes los que tienen que asumir ese rol y ese papel, digamos. Yo siempre digo, como siempre he sido formador de gente, médico, neurocirujano, en la parte política tenemos una agrupación también que hemos formado gente, porque creemos que cada uno tiene que asumir su rol. Digo, yo me voy a sentir contento cuando sentado en una hamaca mirando la televisión, yo lo veo a algunos de ustedes ahí, pucha, qué barro, yo lo conozco a este, ¿no? O sea, yo estuve con él, digamos, era un diputado, era tal cosa, estaba aquí, estaba allá. Entonces, es bueno eso, que cada uno de ustedes haga que la gente se sienta orgulloso de ser su guerrero, su representante. Así que bienvenidos a todos, y vamos a comenzar con este ciclo de formación de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, doctor Germán Antelo. Quiero reiterar que esta reunión de capacitación del tema federalismo aspectos legales está siendo transmitida en vivo en redes sociales, página de Facebook del gobernador y también la página de la gobernación, como también plataforma del Zoom. A continuación, quiero presentarles al doctor Luis Yáñez, por favor. Luis Yáñez es alumno antiguo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Holanda. Es graduado de la School of Professional Studies de Columbia University. No es bueno el inglés, no importa. Es experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Autor de varias publicaciones y artículos. Fue docente de la USA. Buenas noches y, doctor, el escenario de usted. Bien, muy buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a todo el país que nos sigue por internet.
Primeramente quiero agradecer al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz por tomarnos en cuenta como profesionales independientes en abordar este tema que nos interesa a todos. Hoy vamos a ver el tema que el gobernador lo ha denominado en gerundio, construyendo el federalismo, ¿sí? En esencia, este tema de hoy lo vamos a enfocar en tres grandes bloques. Por una parte, vamos a dar unas nociones conceptuales sobre el tema del federalismo. Segundo, vamos a hacernos una pregunta: ¿por qué Santa Cruz le propone hoy al país el federalismo? Y finalmente vamos a observar una serie de elementos constitucionales. Vamos a comenzar por el primer bloque, que es las nociones elementales que se tienen sobre el federalismo. Primeramente debemos empezar diciendo qué entendemos por Estado. Hay muchos conceptos, ¿sí? Pero existe una especie de acuerdo académico en denominar a Estado aquel conjunto de individuos establecido en un territorio determinado y que están sujetos a la autoridad de un determinado gobierno. A veces esto suele confundirse con el concepto de nación, ¿no? Debemos entender que por nación nos referimos a un grupo humano que tiene un origen histórico común, que tiene un idioma o dialecto en común, que tiene una cultura que ha transmitido a través del tiempo y que puede habitar en uno o en varios estados. Supuestamente en la Constitución boliviana se hace una referencia a las 36 naciones que tiene, ¿sí? Bolivia. Entonces ese es un elemento conceptual. Y a partir de ello, haciendo esa distinción clara entre Estado y nación, entonces, ¿qué sería el federalismo? El federalismo, en términos simples, es un modelo de Estado que básicamente tiene que ver con la administración pública. Es decir, ¿qué son los modelos de Estado? Los modelos de Estado son mecanismos que se adoptan para ver cómo se administran las competencias y los recursos, ¿sí? Bien, entre los modelos de Estado existen varios, pero en el fondo podemos hablar de dos grandes modelos de Estado. Por una parte el unitario y por otra parte el federal. El unitario es aquel en el cual el nivel central del Estado concentra las competencias principales y comienza a imponer una serie de medidas. Y el Estado federal, que vendría a ser la antítesis, es aquel en el cual las competencias, los recursos y las decisiones que se tomen van a depender de los órganos de poder que, dependiendo la denominación, departamentos, estados o regiones, adopten, ¿sí? En esencia. Entonces alguien se pregunta, ¿y dónde queda el modelo de Estado denominado autonomía? ¿No? Conceptualmente estaría en el medio, aunque quiero aclarar de que muchas veces la aplicación dista un poco de la doctrina. Sí, en teoría, el federalismo tiene un grado de descentralización mayor que la autonomía, pero eso no necesariamente implica que en la práctica se dé así, ¿no? En cierto modo, todos los presentes conocemos que, por ejemplo, la autonomía con las comunidades autónomas que se han dado en España tiene un grado de descentralización mayor que, por ejemplo, el federalismo argentino, ¿sí? Es algo que ya a través de la práctica se da. Pero conceptualmente el federalismo tiene un alcance mayor. Bien, en la siguiente nota podemos ver el tema de las diferencias conceptuales, ¿no? Básicamente son las siguientes. En el sistema unitario es una forma de organización netamente centralizada. Es un régimen que impone y establece las normas a todo el país, independientemente de la cultura que la gente tenga, de la visión que la gente tenga, de la forma de conceptualizar el desarrollo que la gente tenga, ¿sí? Hay países muy complejos como Bolivia, donde los distintos departamentos tienen ciertas características, ciertas particularidades y tienen también una visión de desarrollo algo distinto, ¿sí? Es por eso que no precisamente es adecuado que la norma sea de carácter general para todos.
Bien, después otro elemento del Estado unitario es que la actuación de las unidades territoriales permanece siempre bajo el nivel central. En cuanto al modelo federal, es una organización política, no es una mera denominación y tiene relación con que las colectividades, con las características que tienen, transmiten y comunican cuál es la forma de desarrollo y cómo quieren vivir en adelante. Ellos siempre bajo el principio de la unidad. En la siguiente nota podemos observar el tema referente a por qué hoy en día Santa Cruz está planteándole al país el federalismo, ¿sí? Es muy común, y esto no solamente se da en Bolivia, sino se da en todas las sociedades en que la gente comienza a pensar. En todas partes, la élite gobernante, lo que menos le conviene es que la gente comience a pensar, ¿sí? Porque comienzan a pensar y de repente hacen una interpelación al poder y se dan cuenta que las cosas tal como están no precisamente están bien. Entonces, si leemos los periódicos del pasado, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Bolivia habían voces que hablaban de autonomía, los argumentos siempre eran los mismos. No es el momento. No estamos en el contexto adecuado. Hay que mejorar lo que se tiene, ¿sí? Siempre suelen ser esos argumentos. Y esto pasa en todas partes. Estábamos comentando hace rato, por ejemplo, que en España, que sin duda tiene un grado de desarrollo mayor que el promedio latinoamericano, cuando las comunidades comienzan a plantearle a Madrid la forma de descentralización del poder, entonces la élite madrileña no dice, sí, tienen razón, sentémonos en una mesa y hablemos y conozcámonos y veamos cómo resolvemos nuestros problemas, ¿no? Eso derivó en un conflicto muy considerable que en cierto modo todos los conocemos, y en España, que es un país, reitero, con un grado de desarrollo y de educación considerable, implementar la autonomía como hoy se concibe tardó 17 años. ¿Sí? Es un proceso que dura mucho tiempo. Esto se parece más a una maratón que a una competencia de 100 metros planos. Bien, entonces en este tema de acá, en las regalías, dentro de todos los hitos históricos, ¿no? Recordemos que desde el nacimiento de Bolivia la mayoría de la población de nuestro país se ha concentrado en el occidente, pero a medida que el tiempo ha pasado ha habido, por decir así, una reconfiguración poblacional, y Santa Cruz desde un principio ha planteado ciertas ideas al país. Por ejemplo, objeto de estudio para todos nosotros es el gran federalista consecuente que es Andrés Ibáñez, ¿sí? Que él fue un diputado electo, que posteriormente y en aplicación del cabildo, miren qué tan antigua es la institución del cabildo del siglo XIX, él fue electo gobernador y lo mataron por decirle al nivel central del Estado de Bolivia que él quería debatir el federalismo, ¿sí? En cierto modo, el sentido por el cual nosotros estamos acá reunidos y por el cual la gente está conectada escuchándonos es en memoria a las ideas y aquel espíritu de mayor libertad y de mayor democracia que tenía Andrés Ibáñez. Ahora bien, a partir de ahí la historia se va desarrollando y dentro de esta construcción y este revisionismo histórico que se da desde el oriente hacia Bolivia, yo consideraría que uno de los actos principales en esa línea del tiempo se da poco después de la segunda mitad del siglo XX, cuando en el año 1957 Santa Cruz dice, un ratito, en el año 1938, 20 años atrás, había un presidente que se llamaba Germán Busch. Él promulgó una norma referente a que los departamentos productores de petróleo debieran obtener el 11% de las regalías para comenzar a pensar y a disponer y crear desarrollo, ¿sí? Eso le recuerda a Santa Cruz, una norma que el propio Estado boliviano había promulgado. Ese año, 1957, el presidente Hernán Siles Suazo, en respuesta, no plantea un debate, lo que hace es dictar un estado de sitio
En gran medida nuestros abuelos conocen esa historia oscura. Ese estado de sitio se plasma en violencia, en enviar gente al departamento y sobre todo hacer no solamente la guerra psicológica, ¿no?, sino acciones de hecho que derivan en el asesinato de Roca y Coronado. ¿Sí? Bien, este conflicto llega a durar alrededor de 2 años. Como producto de este conflicto también es que se funda el Comité Cívico Femenino. El Comité Pro Santa Cruz como tal fue clausurado. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Melchor Pinto Parada, por interpelar al poder y por tener un criterio de que se aplique una norma que había sido promulgada en 1938, termina exiliado. ¿Sí? Y en Santa Cruz se genera todo este conflicto. A partir de ello es que también se produce la masacre de Terebinto como otra página negra que el centralismo hace contra Santa Cruz. Entonces, no nos sorprendamos de lo que hoy escuchamos por las noticias. Si vemos un periódico del año 1957 y vemos un periódico del 2021, más o menos dice lo mismo. ¿Sí? El nivel central, que no quiere dejar el poder, dice, eso es conspiración, eso es sedición, eso es separatismo. Son los mismos elementos y argumentos equivocados por los cuales mataron a Andrés Ibáñez. Entonces, finalmente, Santa Cruz, a lo largo de esta batalla de 2 años, logra ganar y se obtiene el 11%. En esa línea cronológica de la segunda mitad del siglo XX, tenemos a este tema importante, que es el tema de la descentralización. ¿Sí? Entonces, evaluando desde su esencia el Estado boliviano, para mal de la sociedad en general, tiene un espíritu muy, pero muy centralista. Como prueba de ello, algunas cuantas normas, ¿sí?, la Ley de Organización Política del 88, donde no se preveía en ninguna parte la planificación departamental y se establecía claramente que los prefectos eran designados a dedo, ¿sí?, totalmente antidemocrático. Y esto va pasando a lo largo del tiempo. Miren que 100 años después, en 1970, la Ley General de Bases y de Organización Administrativa más o menos dice lo mismo, ¿sí?, que las instituciones en los departamentos o las empresas públicas dependen del nivel central del Estado. Entonces, vemos en la siguiente diapositiva que esa secuencia se va dando hasta que de repente hay algunos pequeños elementos que sí comienzan a generarse y a crear una mediana descentralización. El año 1983 se produce este decreto, el 19690, donde se hace referencia a las corporaciones, ¿no? Todos nos acordamos, Cordecruz, Cordeche, etcétera, las corporaciones de desarrollo que hay en cada departamento donde se planificaba. Sin embargo, esto fue desvirtuado porque en los departamentos hoy se hace todo menos planificar. ¿Sí? Bien. Después está la Ley de Participación Popular del año 1994, donde también dos intelectuales cruceños, el señor Molina y Roberto Barbería Anaya, plantean al país y de repente hacen algo que es positivo, que es municipalizar Bolivia. Se pasa de 30 municipios a un total de 339, donde con la plata y los recursos que la gente va generando, inmuebles, vehículos y otras patentes, se comienza a gestionar, ¿sí?, desde los municipios. Es una ley significativa que generó un avance y tiempo después, un año, se da la Ley de Descentralización Administrativa, que generaba un poco más de desconcentración del poder desde La Paz hacia los departamentos. Ello, posteriormente vemos en la otra diapositiva, así se va dando y en gran medida es un aporte de Santa Cruz lo que ha sucedido con las anteriores normas citadas. Yo diría que la más trascendental en ese periodo de tiempo sería la Ley de Participación Popular. Posteriormente, Santa Cruz le propone al país un mayor proceso de democratización, ¿sí?, que consistía en elegir a alcaldes y a gobernadores.
Hasta ese entonces, esto no existía en Bolivia. La idea nace de Santa Cruz, ¿sí? Con el alcalde Oscar Barberí, quien con una ordenanza municipal hace y promueve que esto se comience a generar en Bolivia. En gran medida, ese es el motivo de por qué los municipios tienen tal legislación más avanzada. ¿Por qué? Porque le llevan 20 años a las gobernaciones. El año 2005, como producto de las protestas contra el señor Mesa, es que finalmente el gobierno se encuentra en una situación donde hace una elección bastante peculiar. La constitución de aquella época no establecía el tema de las elecciones de prefectos. No obstante, aquello se hace con la firma del señor Ormando Bacadíes, y de esa manera es que se da la votación de los prefectos a partir de ese año, ¿sí? 20 años después. Es decir, que en Bolivia la gente está eligiendo a sus autoridades, alcaldes y gobernadores desde anteayer, ¿sí? Es muy reciente. La siguiente, por favor. Bien, entonces, a partir de ahí, de ese hito importante de elegir alcaldes y gobernadores, Santa Cruz de nuevo le propone al país el tema de las autonomías, ¿sí? Y en las autonomías pasa este primer elemento, que no es otra cosa más que los tres momentos. En un principio, en la década de los 90 más o menos, intelectuales cruceños como ser el arquitecto Sergio Antelo, el doctor Carlos Dabdud, también el doctor que nos honra con su presencia acá, el doctor Germán Antelo, comienzan a pensar sobre el modelo de autonomía. Y en ese entonces, para el centralismo, eran unos loquitos. Ese es el primer momento. De repente la idea se va comunicando más, y entonces el denominativo ya no es loquitos, separatistas, ¿sí? Y posteriormente, cuando la idea comienza a ampliarse mucho más en el país, entonces el oficialismo de la época, ¿no?, el señor Morales, ya pretende adueñarse del concepto y ser el autonomista, ¿sí? Esto se va a replicar así, y esto ha sucedido en otros países. Son los tres momentos, ¿sí? Bien, en este mismo tema de las autonomías, Santa Cruz va a un referendo democrático el 4 de mayo del 2008, ¿sí? Toda la gente va y vota, se obtiene un resultado en el que la gente vota por un texto determinado, por un departamento cuyo estatuto preveía una forma de desarrollo, mayores competencias, mayor libertad, pero esto fue recortado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿sí? Eso es lo que sucedió. Y posteriormente, al año siguiente, se da la constitución vigente, que si bien es cierto que contempla el término autonomías, eso no necesariamente implica que existan, ¿sí? Si bien es cierto que el artículo 1 de la Constitución dice Bolivia, entre otras cosas, es un Estado con autonomías, no obstante, eso es desvirtuado porque a partir del artículo 297 en adelante, el nivel central del Estado, entre competencias privativas y exclusivas, contempla alrededor de 80. No existe país en el mundo que sea autónomo cuyo nivel central del Estado tenga alrededor de 80 competencias, ¿sí? Lo más fuerte: petróleo, hidrocarburos, banca, policía, telecomunicaciones, energía, ¿sí? Es absurdo pensar en eso. Entonces, la denominación es esa. Ahora bien, es cierto que la Constitución actual establece el tema de las elecciones, que es lo que Santa Cruz peleó, que se elijan alcaldes y gobernadores, ¿sí? No obstante, existe un retroceso. ¿Por qué? Porque a lo largo de este tiempo, en nuestros últimos 15 años, se han promulgado unas leyes, llamémosle así, candado, que son contrarias al espíritu de la Constitución. La Constitución hace referencia a la autonomía, no obstante, estas normas vulneran y contravienen ese concepto. Son muchas normas, pero por citar las principales: la ley 777, la ley clasificatoria de impuestos, la ley Avelino Siñani, la ley del deporte. Muchas veces estas leyes tienen un nombre absurdo, ¿sí?, que no guarda relación con el contenido, ¿sí? La ley del deporte, la ley de prioridad de las normas,
y la actual norma que está en debate, que es la 1407. ¿Sí? En Bolivia también sucede algo absurdo porque existe el Viceministerio de Autonomías. Y cuando uno se pregunta a qué cartera corresponde ese viceministerio, resulta que depende del Ministerio de la Presidencia. Paréntesis, órgano ejecutivo, paréntesis, nivel central del Estado. ¿Sí? Entonces, eso es casi una caricatura de la realidad. ¿Sí? Está diciendo que la autonomía depende de una oficina del órgano central del Estado. Bien, la siguiente, por favor. Posteriormente pasa este tema autonomías que están desvirtuadas, donde a la gente no se le ha respetado los estatutos por el que votó. Finalmente el Tribunal Constitucional, que no tiene legitimidad, porque como ustedes saben, en Bolivia existen unas inauditas elecciones judiciales que se llevaron adelante el año 2011 y el 2017, donde más del 60% de la gente, con su rechazo, con su voto blanco o nulo, ha terminado rechazando y desvirtuando ese órgano judicial, y probablemente el órgano judicial sea el que tiene el mayor desprestigio en este país. A partir de esa realidad, también es cierto que existe otra serie de normas injustas en Bolivia, como el tema de los dos tercios, ¿no?, que conocemos, y entonces el gobierno aprovecha una mayoría simple para generar estas normas que hemos señalado y que contravienen a la autonomía, al Estado de Derecho y también a los derechos fundamentales y garantías, ¿no? Entendiendo que un Estado de Derecho siempre, pero siempre, en todas partes, debe entenderse como los límites que tiene el gobernante y los derechos y garantías que tienen ustedes. Bien, entonces, a partir de ello es que ante la aspiración de la sociedad boliviana por plantearse sus problemas y tener un mayor desarrollo para el futuro, es que la única forma en que los departamentos pueden ser responsables de construir su propio porvenir es a través de este modelo del federalismo, porque permitiría que la vida no tenga tantos conflictos, ¿sí? O sea, no habría esas situaciones que recién acabamos de vivir, no se puede vivir de paro en paro, ¿sí?, por el abuso que ejerce el órgano ejecutivo. Entonces, en esencia, y pasando a la otra parte, lo que sucede es que hoy en día el gobernador ha abierto ese debate para que sean los departamentos, la gente, la que debata, comparta ideas, piense, y cada departamento proyecte lo que quiere para su presente y futuro. Y ya cerrando en los elementos constitucionales, el debate que surge en gran medida se concentra, uno, en el modelo de Estado, eso está al inicio de la Constitución, y dos, el cómo el artículo 411, que tanto en su parágrafo primero hace referencia a cuándo se produce una reforma total y cuáles son los mecanismos establecidos para eso, y en su parágrafo 2 hace referencia a la reforma parcial y también los mecanismos para ello. Le corresponde a la sociedad boliviana, a ustedes, a toda la gente, debatir cuál es la vía legal que se va a llevar adelante. Y finalmente, quisiera recordar, ya para despedirme, el legado de Andrés Ibáñez, ¿no?, que básicamente lo que él le planteó al país es un debate franco, abierto, en la cual se cuestione el establishment, es decir, los poderes constituidos tal como están, y se piense en una mejora. Entonces, vamos a la otra diapositiva. Hay una frase que a mí me hace reflexionar mucho, los comparto con ustedes, y es una frase que dice Andrés Ibáñez, ¿sí? Él dice, poco antes de que lo maten: el centralismo es el causante de la pobreza de estos territorios. Por lo tanto, solo un régimen federal podrá hacer que lleguemos a la modernidad, al progreso y a las mejores condiciones de vida. Les agradezco mucho su tiempo a los presentes y a todo el país que nos sigue por internet. Gracias.